Estadio Sonora. Atacó temprano Naranjeros, parte final de la primera entrada. Akin Bostic en el montículo, José Amador bateando y pelota del otro lado de la barda. Cuadrangular de dos carreras, tomaba ventaja Naranjeros. Juan Pablo Ramas estuvo en el montículo abriendo por Hermosillo y en el quinto episodio, ganando 2-0 con Wild Pitch, se presenta la primera carrera. Olmo Rosario anota, seguía la quinta entrada. Ramón Urías conecta batazo, orejita, jardín derecho. Carrera número 2, partido empatado. Y enseguida Juan Carlos Gamboa. A callejón central derecho la bola y al fondo del parque. Viene a ser un triple para Juan Carlos Gamboa. Remolcador de dos carreras. Le daba la vuelta al partido, los cañeros 4-2. Pero en la baja del episodio, Jason Bourgois conectó su primer cuadrangular de la campaña. Y el partido se empató a 4 carreras. Así se fueron hasta la novena entrada. Cañeros y Naranjeros empataron a 4 carreras. Y en ese noveno episodio, con bases llenas, Michael Creto le da pelotazo a José Amador. Anota Jorge Flores y Naranjeros deja en el campo a Cañeros. 5-4 el marcador final. Sacó la victoria Hermosillo.